XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Buenos días, hey, muy bien, esta es la semana más emocionante, llena de alegría y sobre todo no permita que nadie le robe la Navidad. Esta semana es una semana de mucha alegría, festejos, celebridad, comida, regalos, abrazos y sobre todo eso, poder convivir en familia. Es un tema que vamos a tocar este día sobre cómo hablar de manera correcta y adecuada y oportuna a través de la asertividad. No se nos muevan de ahí, estamos en Abrazando la Vida. Pues muy buenos días a todos. Estamos ahora con la casa llena, ¿eh? Y sobre todo amigos. Yo creo que qué bonito el recibir amigos en esta semana tan importante que es la Navidad. Oye, Pedro, siempre empiezas este segmento. ¿Y qué pasó, Pato? ¿Cómo estás? Ahora ni me saludaste. Ahora te fuiste directo con los invitados. Pero es un placer saludarle. Como puede ver en pantalla, tenemos buenos amigos, traen buenas noticias y la gente que ya está en contacto con nosotros a través de Super Channel 22, muchas, muchas gracias. Recuerden que puede comunicarse al 78-22-815. Igual puede mandar mensajes al 878-122-2222. Y ahorita le platico las redes sociales. Por lo pronto, saludamos con mucho gusto a nuestros invitados. Así es, Esperanza Chapa, nuestra querida amiga. Muy buenos días, Pedro. Bienvenida. Luis Durán. Buenos días, profesor. Buenos días, Pacho. Buenos días. Pues, a ver, ustedes siempre traen novedades, siempre traen sorpresas y cosas muy divertidas. Fíjate, Pedro, muy contentos, pues ya se llegó el día, como hace un año, ya tenemos nuevamente la invitación a todo nuestro público, a todo el público que hoy los ven, esos niños que ya no fueron a la escuela, pero yo ahorita ya le están muy ahí están, la ya no están. Bueno, ese es el canal que deben de ver y escuchar, porque hoy a partir de las 6 de la tarde llega Coahuila Brilla. ¿Qué es Coahuila Brilla? Ese desfile tan emotivo con todos los personajes de moda. Ahorita ya saben que está Peppa Pig, los fantásticos, Mickey Mouse, todos los super fantásticos que el año pasado las mamás no dejaban a Thor ahí en paz. Dice Gucho, era para los niños. Sí, las bailarinas. Es un desfile hermoso, brilla como su nombre. Agradecemos a nuestro gobernador, la señora Carolina, a nuestro presidente, que nuevamente invita a toda la gente de Piedraneras a que estén listos a las 6:30 desde la Plaza de las Tres Culturas. Empezaremos ahí desde un poco antes con diferentes eventos que se van a estar dando por parte de Casa de las Artes y todo para que calentemos los motores. Y ahora sí, a ver esos personajes tan deseados, esos desfiles, tú sabes bien, estilo Disneylandia. Sí, a otros lugares. De primer nivel. Invitando también a nuestra gente de Isle Paz, que se acerque, que venga, ellos también bienvenidos, es totalmente gratis. Y ahorita Huicho les va a decir la trayectoria del desfile y lo que les vamos a pedir a la gente, que nos disculpe un ratito porque también los carros son grandes. Son 18 carros muy, muy, muy grandes, muy llenos con muchas sorpresas para los niños. La gente a veces se quiere alcanzar a retratar por ahí. Entonces, que tengan paciencia todos los que en esos momentos nos da que quiero ir y le paso y me quiero atravesar y estar verde y no me dejan pasar. Como dicen los niños, es un día, Y aparte que agarren tiempo, ¿no? Sí, porque es hoy. Y nada más va a ser hoy. Yo creo que esto es muy importante. Sí habrá gente que no va al desfile y se desespera un poquito, pero es una fiesta y hay que aprovecharla. Es para nuestros hijos, es el momento, la fecha indicada para poderlo vivir al máximo. Y como decía, Coahuila brilla. Y realmente brilla porque trae 18 carros alegóricos, aparte juegos pirotécnicos, sorpresas. Se pone bueno. Huicho, platíquenos la trayectoria del desfile. Pues muchas gracias nuevamente a Zócalo y a este gran programa por la invitación. Gracias. Y como ustedes lo saben, el día de hoy, en punto de las 6 de la tarde, en la Plaza de las Culturas, donde ya hay un complejo que se está aprovechando, que es la pista de hielo, la Villa Navideña, pues tendremos el recorrido sobre todo y el inicio de este gran desfile que es Coahuila Brilla 2015.
Estará arrancando sobre la Plaza de las Culturas, sobre el Boulevard de las Culturas, donde están los comercios. Se incorporará a la calle General Treviño, en donde es la Colonia González, uh-huh. y de antemano pedirles pues la comprensión a los vecinos de esta calle, que desde hoy muy temprano les estamos molestando con pedirles su apoyo para que no estacionen ahí los vehículos, y ya que es una de las áreas más angostas donde estarán pasando los carros alegóricos, y sabemos de antemano que tendremos la comprensión de estos vecinos de la Colonia González sobre la calle General Treviño. Llega a lo que es la colonia, la primaria Altamirano, que en la avenida Carranza, da vuelta a mano izquierda hasta llegar a la calle San Luis, uh-huh. y en calle San Luis, ya rumbo a la Macroplaza, en la 16 de septiembre terminaremos este gran recorrido donde estarán los 19 carros alegóricos, más de 150 botargas, personajes como los mencionaba la maestra Esperanza, más de 150 bailarines que estarán haciendo ahí las comparsas, y pues de antemano saber que a todas las demás personas que les toque llegar a estas calles, a estas avenidas importantes, en vías alternas. La verdad es que el alcalde Fernando Purón Johnston nos ha encargado mucho el hacer esta invitación y el que sepa también la gente lo importante que es que puedan entender de la situación que estamos viviendo, de un gran evento, y pues realmente son 2-3 horas que estarán cerradas estas vialidades. Nuevamente comentarles que es un gran evento y podemos ver las imágenes que ha estado llevando el gobernador del estado, licenciado Rubén Moreira Valdés. Ya en varias ciudades, ¿verdad? En varias ciudades. Ayer estuvieron cerrando en la región carbonífera. Hoy es en Piedras Negras, ya inician en la región norte el día de hoy en Piedras Negras, y mañana terminaremos en Ciudad Acuña. Este evento de Coahuila Brilla, pues son muchos eventos, son trenes mágicos en diferentes ciudades del estado de Coahuila, son la pista de hielo y pues obviamente este gran desfile. Y pues de antemano agradecerle también nuevamente a la señora Carolina Vigiano Austria, presidenta del DIF Coahuila, por este gran evento. Qué bueno, y estoy viendo aquí que estén preparadas las familias con sus celulares, sus cámaras, Backcars, Mom, Toy Story, La Princesita Softa, Bob Esponja, Dora el Explorador, ¡hombre! Spider-Man, Batman, Superman, Jurassic Park. Wow. Me gustan estos desfiles porque lo disfrutamos todos. O sea, sí, va dirigido para los niños, sí, pero estás ahí y te emocionas. Wow, o sea, te traes tu recuerdo, ¿no? Por ejemplo, y es Jurassic para toda Park. La familia, ¿no? Sí, es para toda la familia y se pone muy bonito. Sí, yo creo que también para la gente que ahorita que tenemos ahí sobrinos, más familias que vienen del interior, pues esta es una gran oportunidad para salir todos juntos a disfrutar este gran desfile, y sobre todo, pues lo que nosotros, Pato y yo, hemos estado trabajando en estos días, de que nadie nos robe la Navidad. Hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, es de familia y la Navidad es vida y hay que celebrarlo. ¿Y qué más, Pedro? Es un evento totalmente gratuito. Así o es. Sea, tú sabes que vas a un lado y tienes 3-4 niños, pues la piensas, porque pues, la que va a gastar uno. Sí. Entonces, pues totalmente gratis, y son, como lo dijo Bucho, 2 horas, casi media, en lo que pasa la gente que está, porque vive por uh-huh. la avenida, sí, en la González, sí. pues sí te vas a molestar un poquito, pero desde tu casa lo vas a ver, fíjate. ¿Quién le va a llevar un desfile de esto hasta su casa? ¡Qué bárbaro! Desde el techo de tu casa, el que quiera, desde el techo de su casa lo va a estar viendo y tomando fotos padrísimas. La verdad sí, que no hay que ir ni siquiera a Disney, lo tenemos en Coahuila y exacto. ahora en Piedras Negras. Ahora también tenemos ahí la gente que se quiere ir temprano, está la pista de hielo, están las villas para que para se puedan tomar fotos en lo que se preparan, ganan buen lugar y a ver el desfile. Oye, no, está fantástico. Mira, las medidas de protección civil y seguridad pública también ya están bien resguardadas y hemos tenido varias reuniones de logística. Nuevamente, gracias al apoyo del municipio de Piedras Negras, al Maestra Esperanza, al área de desarrollo social, a todas las dependencias que ha puesto a disposición el alcalde Fernando Purón Johnston. La verdad es que el gobernador Rubén Moreira Valdés nos ha encargado muchísimo, sobre todo resguardar y proteger a los niños. Les pedimos la comprensión a los papás de que si están ahí sobre, primera que se pongan sobre la banqueta, número uno, y dos, pues que si llevan niños chiquitos que no lo suelten, por favor, que no le suelten la mano. La verdad, la ilusión de ver a un personaje en vivo, luego los corren a verlos más de cerca. Y no olvidemos que son vehículos, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Es una recomendación muy importante. Me gusta porque de una u otra forma, aunque ustedes lo dicen y están enfatizando siempre de que cuidado con sus niños, como quiera dentro de este desfile hay una valla humana sí. donde van cuidando que los niños no vayan a atravesar por la emoción, vayan a atravesarse estos trailers que pues pueden ocasionar algún accidente, ¿no? Pero la verdad que las medidas de seguridad son muy buenas. Aparte de esto,
Hay módulos de niños perdidos también. En alguna ocasión el niño se le pierde, usted, señor, anda desesperado porque no lo encuentra, hay módulos ahí muy... O sea, todo está preparado para una diversión sana y sin complicaciones. Si hay un niño perdido, que se acerque con el conductor, que es muy conocido. Si no llega la mamá, pues se lo lleva a su casa, ¿verdad? Por andar dando difusión. Sí. Y la señora ahí, ¿no? La señora ahí emocionada con el desfile. El año pasado fue emocionada con el toro, ahora imagínate. Sí, yo creo que aquí una de las cosas también muy importantes y significativas es el hecho de que los niños se asombran con tanto show, claro, con tanta luz, con tanta emoción, que pierden el sentido de orientación. O sea, ya no saben si van detrás de la botarga o detrás de la mamá. Sí, yo creo que eso también tenía que poner atención con los niños pequeños, sobre pues, todo. Pues muchas gracias por el día de hoy venir a este programa Abrazando la Vida. Hay mucha gente que nos está viendo en Los Cinco Manantiales, aquí en Piedras Negras y en el sur de Texas, y la invitación es para todos ellos, ¿no? Claro que sí. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y los niños que nos están escuchando ahora, sí, niño, llévate a tu papá, a tu tío, a tu vecino, a todos los que quieran, porque en la avenida y en todas las calles hay lugar para que toda la gente pueda ver este desfile. 6:00 p.m, el arranque, por favor, ahí en la Plaza de las Culturas, los esperamos, va a ser un arranque espectacular. Hay que llegar temprano. Gracias, Huicho. Pues Esperanza, muchas gracias. Los esperamos, ya saben que esta es su casa. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. Por favor, no le cambie, quédese aquí. Le recordamos las redes sociales en Twitter, @SuperChannel22, y en Facebook, SuperChannel22. Ahí dejen el inbox, nosotros con mucho gusto le damos lectura. Corte comercial, regresamos, no le cambies. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51,000 usuarios los 365 días del año. Por eso cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras yo ahorro agua. ¿Y tú? Cimas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Tu gasolinera. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. El servicio de primera somos tu gasolinera. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco, gasco! Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco, gasco! ¡Gasco! Tu gasolinera. Super Sorteos 50 Aniversario Zócalo 2015. Compra, recorta los cupones, canjéalos por boletos y gana. Primer premio, un auto. Segundo premio, una sala. Tercer premio, una moto itálica. Y por si fuera poco, 5 suscripciones semestrales. Fecha del sorteo, 23 de diciembre de 2015. Permiso de Gobernación, 2015-0062-PS06. Esta Navidad, si no recibiste nada, no te preocupes. El regalo prometido lo tenemos en Pollo Feliz. Visita nuestras dos sucursales de Piedras Negras en Avenida Lázaro Cárdenas y Heroico Colegio Militar. Disfruta la Navidad más sabrosa con Pollo Feliz. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Pues seguimos aquí en Abrazando la Vida y pues qué bonito inicio de semana, ¿no, Pato? Yo creo que sí, es la semana más esperada, la semana que todo el mundo queríamos vivir y qué bueno que Dios nos da la oportunidad de vivirla, disfrutarla, echarle muchas ganas. Ahorita estábamos preparándonos para entrar al programa y oíamos la risa de nuestros compañeros, algarabía, gritando, saltando. Dije, pues, ¿qué tienen? ¿Qué les pasó? Pues que todo el mundo anda contento, ¿no? Ya, porque ya llegó, nos cayó el llegó de la semana de la Nochebuena y la Navidad. La verdad, estamos felices y ojalá que usted también en su domicilio esté contento, en compañía de su familia, a los que están esperando familiares, igual nosotros que somos su familia, abrazando la vida. Así es. Y yo creo que una de las cosas bien significativas de hoy es que ahora sí la casa está llena, están todos los chamacos, están de vacaciones, nos están viendo decir, ay, mira, ya los estamos viendo, ya los estamos viendo, y sobre todo Fátima Niño Vargas, un abrazo fuerte, hoy cumples años y pues acuérdate que hace un año estabas en los 15 y ahora ya vas a los 16. Fátima. Sí, muchas felicidades, Fátima. Pues saludos, que te la pases muy bien. Saludos con mucho gusto y felicitaciones a Fátima y a usted que cumple años hoy o celebra el día especial, muchas felicidades. Le recordamos que estamos para Cinco Manantiales, para el sur de Texas y Piedras Negras. Recuerde también que ya pues nos está viendo ahora por
la nueva tecnología, ¿no? La sí. televisión analógica terminó y bueno, ya usted nos puede observar con calidad. Ya lo sabe, estamos a través de Super Channel 22 y a través también de Recuerdo 96.7, ahí donde estamos transmitiendo en vivo en la radio. Si usted no tiene la oportunidad, fíjate, Pedro, me encontré a varias gente que trabaja fuera de Piedras Negras, sí. en los alrededores, pero fuera de Piedras Negras, y me dice, pues no los puedo ver, pero los voy escuchando. Ah, así pues. Que a la gente que nos está escuchando en la radio, pues muchas, muchas gracias. Y quédense con nosotros porque el tema de hoy es muy bueno. Sí, y ahora que estamos hablando de convivencia, de reunión de familias, que vienen abuelos, vienen tíos, vienen primos, viene gente que no conocíamos, pero que ya son parte de la familia, yo creo que es bien importante también el cómo nos comunicamos. Y hoy vamos a comentar qué es la asertividad. La manera en cómo yo expreso mis emociones, la manera en cómo yo expreso mis pensamientos, mis deseos. Y a veces hay personas que pues hablan de una manera no adecuada, ¿verdad? Enojados, o hay personas también que interpretan, ¿verdad? Mira, este me está sacando la garra, este me está criticando, este ¿por qué me insulta? Aquí tenemos que poner mucha atención en la convivencia familiar, ¿sí? El hecho de cómo estoy hablando, de preferencia, si va a llegar a algún lugar, salude, ¿sí? Aunque traiga la cara y como la traiga, ¿verdad? Decir, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Va a haber a lo mejor uno o dos que van a estar comiendo, distraídos o contestando el celular y no van a contestar, pero usted no se moleste. Yo creo que una de las cosas es eso. Sí, esta es la asertividad de cómo decir las cosas, cuándo decirlas y con quién. No, por ejemplo, cuando usted llega a algún trabajo o cuando llega a algún lugar público y usted llega con toda la actitud y nada más de voltear a ver la que está atendiendo o el que está atendiendo y dice, ay Dios, le digo buenos días o no le digo, ¿cómo me va a contestar? El trabajo de usted es decir buenos días. Ese buenos días va a cambiar todo. Si esa persona que estaba ahí estaba medio amargada, yo creo que a lo mejor sigue amargada, pero se va a quedar con que, ah, caray, hay alguien que está viviendo el día bien, hay alguien que viene contento, entonces, ¿por qué yo no tengo que estar así? Entonces, también depende del receptor, ¿no? Claro. Pero que claro. usted no quede, que usted no, que usted llegue diciendo buenos días, feliz, contento, es muy importante porque también nos dicen, Pedro, fíjense nada más un ejemplo muy claro, nos dicen, oigan, ustedes que están en la televisión, ¿cómo le hacen? Ustedes que están en el radio, ¿a poco no tienen problemas? Sí tenemos, claro. y muchos, muchos problemas, pero estamos aquí contentos, llevando alegría, felicidad. Nuestro trabajo es ese, llevar un buen consejo. No podemos estar tristes, entonces tenemos que activarnos y decir, los problemas a la basura, a volar. Hay que echarle ganas, vivir la vida. Entonces, por eso es que estamos aquí, para que usted también cambie ya su cara, cambie su actitud y echarle ganas, y más en estas fechas en que estamos recibiendo a toda nuestra familia. Me dicen, mira, el tío sigue igual de amargado que siempre, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas aquí valiosas es el hecho de cómo te la quieres pasar tú. O sea, cada quien se elija, ¿verdad? Si esta es la semana donde estamos todos en convivencia y es la Navidad, o sea, que nadie te robe la alegría de la Navidad. O sea, métanselo en la cabeza, métanselo en el corazón. Decir, yo me la quiero pasar bien. Sí, hay alguien que está medio raro, ¿verdad? No importa, déjalo en lo raro. O sea, usted abra su corazón saludando, felicitando. Habrá gente que tú le extiendas los brazos para darle un abrazo fuerte y hay gente que se queda así como estatua, ¿verdad? Usted dele el abrazo. O sea, yo creo que lo rico y lo valioso es lo que tú sientes, lo que tú haces por los demás y sobre todo esa expresión. Tampoco ser hipócrita, sino el Exacto. hecho es de ser natural, original, decir, yo voy a sonreír porque yo elijo pasármela bien, no permita que nadie le quite la alegría de esta semana y de toda la vida. Hablábamos de un personaje, un nativo, un indio de Oklahoma, que él mencionaba que cuando alguien viene y me hace enojar, eso me demuestra que yo no me amo. O sea, yo no voy a permitir que nadie me haga enojar, me la quiero pasar muy bien. Y la gente que me está escuchando y están solitos, pues también el hecho de decir, no está solo, nadie está solo. Hay gente que se levanta y dice, muchas gracias, porque voy a almorzar, tengo mi cafecito, amanecí mejor. O sea, esa es la actitud de la asertividad. O sea, abrirse, porque es difícil también convivir con ambientes negativos, donde toda la gente dice, pues ¿quién hizo estos tamales? Quedaron bien feos. Como siempre, todos los años sí, es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿O qué vamos a comer? ¿No? El regalo que me dieron, pues no me queda, además ya está usado y cosas de esas, ¿no? O está muy grande, entonces se lo iban a regalar a otra persona y se les quedó. Aquí lo importante, Pedro, también el programa va dirigido para personas que pues no la están pasando bien, porque igual pueden decir, ay, es que ustedes hablan solamente para personas
que están bien, para personas que tienen todo o para personas que no les falta nada. Este programa va dirigido para todos. Si a usted le falta algo o si usted está solo o sola, no lo está, no lo está. Está Dios con usted, le está dando la oportunidad de vivir, de aprovechar la vida, que es lo principal. Y estamos todos nosotros, entonces, a vivir, a disfrutar, a echarle ganas, a apapacharse, sí, ¿no? Y lo decías tú ahorita. Y vivir, vivir, sí, viviendo. Lo decías tú ahorita, ¿no? Es la actitud de cómo queremos estar. Estamos vivos, Dios nos da la oportunidad de estar vivos otra vez. Bueno, aprovechar, vamos a salir, claro, del encierro, vamos a salir de ahí de la amargura, ¿no? Ajá. Y a vivir. Ahora, acepte también, acepte a personas que vienen y le dicen felices fiestas, te extrañamos, porque hay personas que le dices, te extrañamos, no te... Sí, pues nunca vienes, un año sin vernos, o sea, no es eso. Sí. El momento aprovéchelo, si le dicen le extraño, te quiero, diga yo también, eso, mira, es qué, todo. Qué bueno eso que están mencionando, porque cuando alguien te dice, por ejemplo, ah, Pato, qué bonita, mira, por cierto, las camisas se parecen, ¿verdad? ¿Eran de la misma paca? Era la misma paca. Cuando te dice, qué bonita camisa, es, no te burles, no te burles, no, tomen el piropo. Si alguien le dice, ay, qué rico huele, ah, muchas gracias, o sea, dé las gracias, no. Hoy recibí tres halagos de esos. ¿Sí? Qué rico hueles, me dijeron. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y sí, muchas huele, gracias. sí huele muy rico, muy agradable. Y yo creo que una de las cosas importantes es eso, cada quien va a dar, escuche bien, señora, señor, cada quien va a dar lo que trae por dentro. Si usted trae amargura, pues pura amargura va a dar. Pero si usted está bien con usted, pues a todos les va a hablar, hasta va a decir buenos días al sol, a la luna, a las flores y a las plantas. A todo. Yo pienso que ahí nosotros somos felices, no somos perfectos. Yo creo que eso es lo que estamos trabajando todos los días desde aquí. Así es. Y pues es emocionante, sobre todo la gente que nos llama, se comunica y dice, hey, profe, lo estábamos viendo. ¿Sí? Y bueno, historias a veces también dolorosas porque no todo es felicidad. Y es que todo, esa es la clave. Todo lo malo lo convertimos en felicidad, ¿no? Es la clave. Verle el lado positivo a las cosas malas, ¿no? A todas. Si los mexicanos nos burlamos de la propia muerte, por ejemplo, claro, que en otros países no se puede. Le tienen miedo a la muerte, nosotros no. Entonces, aquí no la comemos. Hay que trabajar por ese lado, ¿no? Es decir, nos llegó un problema, nos llegó algo malo, vamos a hacerlo a un lado y a vivir, a disfrutar, porque estamos vivos. Vamos a ir al corte comercial, hablando de buenas noticias y demás. Tenemos una buena recomendación de Anaí Boutique para que usted se vista mejor. Cheque este comercial y regresamos. No le cambie. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Anaí Boutique, te invitamos a que visites nuestra tienda en esta temporada otoño-invierno. Los vestidos más elegantes y más hermosos para estas fiestas decembrinas. Anaí Boutique se encuentra ubicado en el 153 de Main Street en Eagle Pass, Texas. Nos encontramos abiertos de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 3. Su mejor opción es la prevención. Evite amputaciones. Clínica del Pie Diabético se pone a sus órdenes para el cuidado de sus pies. Pedicura realizada por expertos para diabéticos y público en general. Contamos con zapatos, calcetines, plantillas y prótesis. Erradicación de hongo definitiva. Netzahualcóyotl 219, esquina con Salubridad. Viniendo del Puente Internacional a un costado del Estadio 123. Teléfono 78-295-52. Si ya cumpliste 18 años, tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación oficial y votar por primera vez. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Disfruta la Navidad en Navarro Mueblerías y aprovecha estas ofertas. Amo mi Heatwave. Calentador con tanque Heatwave, 2,350 pesos. Boiler Mirage blanco a 999 pesos. Boiler Heatwave de 20 galones, 2,699 pesos. Boiler Heatwave de 30 galones, 2,999 pesos. Sala Living, 3,999. El buen fin de año se vive en Navarro Mueblerías. Les habla su amigo Esteban Barrón Zuleika, integrante del conjunto Sabor de los Amantes.
para agradecerles de parte de mis hermanos y mis compañeros su preferencia para nuestra música. Gracias a Dios y a ustedes, nuestra música desde 1957. Estos días que son los más bonitos del año. Sus amigos del conjunto Sabor con su mano marrón, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de salud, paz y prosperidad. Bueno, es que aquí es una algarabía. Si vieran todo lo que se transforma uno aquí, yo creo que una de las cosas muy importantes que acabas de decir tú, Pato, es el que nadie te robe la Navidad y sobre todo transformar las cosas negativas en positivas. Me recordaste mucho al Dalai Lama. Dalai Lama, cuando él firma, el sello que deja es un pavo real. Y escuchen, porque el pavo real es un símbolo de renacimiento. Se cuenta por ahí que los pavos reales, cuando comen cosas, ponzoñosas o algo que es venenoso, fuerte, venenoso, entre más consuman ese tipo de sustancias, su plumaje es mucho más hermoso. Yo creo que eso nos habla de todo lo negativo que venga o que tengamos alrededor en estos ambientes, transfórmalo en belleza, en fortaleza y en paz. Oye, pues ahí está una enseñanza muy buena y un ejemplo en el cual la propia naturaleza nos da pues clases de vida, ¿no? Nos enseña cómo tomar las cosas, ¿no? Acá los mexicanos, ¿cómo le diríamos? Lo que no te mata, te hace más fuerte, ¿no? Así entonces, es. Yo creo que todo esto es lo que tenemos que tomar en cuenta y aplicarlo en nuestras vidas. La verdad que es muy necesario que todos los mexicanos, toda la gente que nos ve, todos los seres humanos, apliquemos este tipo de enseñanzas, ¿no? En nuestras vidas y vivamos mejor, echarle muchas ganas. Yo creo que si nos diéramos la oportunidad, Pedro, de aplicarlo, de pensar en esto cuando tenemos un mal momento, yo creo que las cosas y la vida sería diferente. Sí, mira, hay algo que sucede también. A veces hay personas que se nos van de la casa muy enojados, dan el portazo y se oyen las llantas, cómo van rechinando y quemando las llantas. En lugar de maldecirlos, hay que bendecirlos. Porque también es bien importante para proteger a ese hombre o a esa mujer o a ese niño o a ese muchacho que se nos fue enojado. ¿Verdad? Yo me largo de aquí porque tantas cosas que suceden. Las mamás, los papás, todos los que estemos ahí cerca de los adultos, envíenle bendiciones porque eso es lo que los va a proteger. Desgraciadamente, en Piedras Negras, los choferes o los conductores que atropellan niños generalmente van muy enojados. Sí. Es gente que no alcanza a ver, no escucha y por lo tanto no tiene reflejos motrices para poder maniobrar y no matar o atropellar un niño. Yo creo que eso también sería bien importante. Cuando hay enojo, cuando hay rabia, alguien que se nos vaya muy molesto, hay que bendecirlo desde ahí, desde el corazón. Fíjate que ahorita que hablabas de accidentes y demás, estábamos viendo ahorita en la mañana una noticia de última hora en Las Vegas. Una persona atropelló a decenas de personas, con muertos y demás, y pues no sabes cómo iba esta persona, qué problemas traería, claro, o en qué situación manejaba su automóvil, pero la verdad es muy lamentable lo que sucede. Dirá mucha gente, pues es ahí en Las Vegas y es lejos. No, hay que preocuparnos por todos la situación y somos seres humanos todos, ¿no? Entonces tenemos que preocuparnos y ocuparnos así también es, de la situación. Todo, ¿no?, lo que suceda en el mundo nos afecta a todos. Incluso por ahí alguien decía que cuando muere un inocente, toda la humanidad lo pagamos. Así yo creo es. Que sería bien importante poner atención y cuidar. Y sobre todo eso, seguir con la felicidad, la alegría, la paz, la diversión, la comunicación. Y pues ahorita vamos a hablar también de los momentos oportunos, ¿verdad? Hay gente que quiere decir algo muy importante, pero no es el momento oportuno. A veces hay niños, y el tema a lo mejor es de papá y de mamá, es de adultos, que los niños no van a comprenderlo o no van a entender. Yo creo que una de las cosas también es decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, pero vámonos al patio o vámonos al cuarto. El momento oportuno para decir las cosas importantes y significativas es muy conveniente. También a los niños, a veces el chamaco hizo algo, lo regañas delante de todos, pues si le vas a llamar la atención, sepáralo, decir, ven mijo, ven, sí, para claro, acá, necesito hablar contigo. Momento oportuno para decir las cosas con respeto y con amor. Para pedir permiso.
También. Yo pienso que eso también es muy, muy significativo. Y pongan atención, porque a veces papá o mamá ya están muy enfadados, tienen mucho estrés y empiezan a gritar y los niños pues no saben qué es lo que está pasando. Los niños no saben, pero los niños sí sienten, ¿sí? Algo grave está pasando aquí. Así es. Oye, llega un mensaje, dice, bendecido día a todos. Quiero, por favor, le manden saludos y felicitaciones para el señor Tomás López Cantú, dirigido de Villa de Fuente, que hoy está cumpliendo años. Muchas felicidades. Dice, un año más de vida. Felicidades de parte de su prima Ana María. Pues bueno, pues felicidades, un abrazo grande. Y que siga cumpliendo muchos años más. Y gracias por vernos allá en el ejido Villa de Fuente. Claro, allá estuvimos la semana pasada filmando uno de los últimos cortometrajes de este año. Y otra de las cosas también, Pato, en la asertividad, en la comunicación, uh-huh, es la forma adecuada. De qué manera estás hablando, de qué manera te estás comunicando, de qué manera pides las cosas. Andale. ¿Cómo se dice? De la manera en como pides es como se concede o algo así. Yo creo que una de las cosas es pedir, pedir las cosas de una sin manera... Sin agresión, ¿no? Sí. Yo creo que eso también sería amable y sobre todo agradable. Decir, mira, qué bonito carácter tiene tu hijo, tu sobrino, o mira, mis hijos, qué bien hablan. O la gente va y te dice, tus hijos están muy bien educados. En lugar de que venga una vecina y decir, pues, ¿qué hijos vino a parir al mundo usted? ¿Qué le enseñaste? Mira, estos niños groseros, ¿no? Porque luego te lo reflejan a la enseñanza, ¿no? Sí, que las personas hablen bien de tus hijos, de la educación, en base a la comunicación y a la educación. Oye, Pedro, que les pero diste. Nada más debemos de enfocarnos a los hijos, ¿eh? Porque también hay personas mayores que piden las cosas o hablan de una manera en la cual yo creo que como las piden se les va a dar, ¿eh? Claro. Yo pienso que ahí, desde esa la actitud, aquí por eso le estamos mencionando, la forma es el modo, la manera, el estilo. Hay personas que dicen, oye, yo necesito una pala y un asadón. El vecino tiene, dice, no, hombre, a mí no me presta nada, bien agarrado. No, hombre, espérame, dame chance, yo voy. Y viene con la pala y el asadón. ¿Cómo le hiciste? Otro. Claro, yeah. En la forma. Eso se llama asertividad. Hay personas que ni los dejen salir de la casa porque la van a regar siempre. Yo creo que una de las cosas es, ¿cómo vas si le pides tú que a ti siempre te ayudan? Así es. Eso es la convivencia familiar. Y sobre todo, pongan atención, ahorita que estamos todos en familia, que llega uno cansado, uno se desvela, uno viene, pues no sé, confundido. Yo creo que lo importante sería, a ver, ¿cómo me estás hablando? O no grites, porque también hay gente que no se entera. Aparte de que no es asertiva, pues da sorda. Porque le dice, hey, pero no me grites. No, te estoy gritando. Que estás gritando. ¿Sí? No se dan cuenta de cómo están pidiendo las cosas, es. ¿No? Entonces, es la forma, es la manera y el modo de cómo piden las cosas. Fíjate, ahorita que comentabas eso, me vino a la mente, por ejemplo, cuando llegas del trabajo, ¿no? Las personas que trabajan una jornada diaria extremadamente pesada y llegan a la casa. Y yo creo que las amas de casa, y no digo que todas, pero las amas de casa, a veces por el trabajo, la presión, lo que están haciendo, tanta carga, pues así hablan, ¿no? Hablan de una forma como casi gritando, pero ellas sienten que por la situación no lo están haciendo tan mal. Entonces llega el marido enojado a la casa, o mejor dicho, cansado, ¿no? Sí. Que es lo más importante, que es el que recibe, tiene la recepción de cómo tú le estás hablando, y el marido, pues lo primero que va a hacer, le va a contestar, ¡hey, cálmate! Pues, ¿qué tienes? Sí. Y no me estás... Y empiezan las discusiones, ¿no? Sí. Dice la señora, no, lo que pasa es que yo te estoy hablando bien. Y el marido, no, es que me estás hablando mal, te estoy diciendo. Y empiezan las discusiones y es cuando dice, por ejemplo, la esposa, es que tú estás allá, pero yo aquí con los trastes, los niños. Entonces, vamos a evitar ese tipo de cosas y tenemos que entender las situaciones, ¿no? Si usted en su casa tiene mucho trabajo, digo, sabemos que así tiene que ser, ¿no? O solamente que tenga para contratar a una persona que le ayude, ¿no? Pero si no es así, es un trabajo que usted tiene que hacer. Uh-huh. Segunda, tiene que entender que su marido viene de trabajar, no de jugar. También. ¿Verdad? Entonces, sabemos que también viene cansado y que a veces no se puede tener toda la actitud del mundo, pero si los dos comprendemos, es un ejemplo que les estoy dando, ¿eh? Uh-huh. Si los dos comprendemos, yo creo que las cosas van a ser diferentes. Claro. Y es cuando llega la tensión, ¿no? Cuando dice, mi amor, qué bueno que ya llegaste, estoy cansada, necesitas algo de comer. A lo mejor el marido hasta se tienta el corazón y dice, no, mi amor, no te preocupes, yo me hago, ¿no? Sí, entonces sí, ahí sí. Es donde empieza la comunicación y el entendimiento de la situación. Entonces, y la paz. Hay que aplicarlo, ¿no? En todos los aspectos. Es un ejemplo que pongo, nada claro, más. No, pero eso es real. Porque también, Pato, a veces el señor trae pues otro tipo de historias, de información. Uh-huh. A lo mejor la empresa va a cerrar, quizá en enero ya va para afuera, tiene 40 años, ¿quién lo va a contratar? Así o sea, es. Todo ese tipo de historias que dice, ¿para qué les digo a mis hijos y a
mi mujer, ¿para qué los asusto? O sea, uno trae sus propias cargas, claro, ¿no? Claro, y por lo tanto es el que truena. Yo, por eso estamos hablando de la convivencia y comunicación en la familia con todas estas habilidades que se le llama asertividad. La asertividad, allá iba el punto 3, hablar en el momento oportuno, o sea, a lo mejor ahorita no es oportuno, hay mucha gente, necesito hablar contigo solo. La forma adecuada, ¿estás enojado, estás agresivo, estás pasivo o te sientes la víctima? Y la otra también es la persona correcta. Ándale, esta es clave. La persona correcta. Si el niño, tu sobrino rompió, quebró, pues en lugar de regañar al niño, pues habla con la mamá, pues el niño qué, porque luego tú te ejecutas al niño y ahí viene la mamá encima. Yo creo que una de las cosas importantes aquí es la persona correcta. Si el asunto es con tu papá, no te desquites con el niño. Así es. Si el problema es con la señora de la casa, no se desquiten con otra persona. Yo creo que esto también sería, pues, ponerlo en práctica, porque la asertividad es una habilidad, ¿eh? Digo, a todos se nos van las cabras en un momento dado, ¿verdad? Por el estrés, por lo que estés ocupado o desocupado o no estés centrado en la situación. Es decir, le tengo que decir algo muy importante, por lo tanto, ahorita no se lo digo. ¿Cómo hacen ustedes, las mamás, cuando van a dar una mala noticia al papá? Porque a lo mejor ahorita tienen 3 chamacos y los 3 están reprobados y la mamá sabe. Pero el papá no. El papá no. Y el papá ya se los va a llevar a Igle Paz porque les va a comprar los regalos. Y la mamá dice, ¿cómo le hago? Tengo que decirle. ¡Chas! A lo mejor pegué donde a muchos les estoy pegando, sí, ¿no? Sí. Y que dice, a ver, viejo, ven. Te voy a decir que las 3 criaturitas. Las 3 criaturitas que formamos tú y yo. Sí, reprobaron. ¿Cómo? Y ahora, y ándele, pues hay que empezar a hablar de una manera oportuna, adecuada y con la persona correcta. Fíjate, el día de ayer fui a trabajar un evento y era un evento donde, pues lógico, estaban reunidos todos los padres y en una recepción andaban todos los niños y había muchas cosas que se podían caer. Los niños andaban jugando, los papás estaban ocupados, ¿no? Uh-huh. Entonces llega un mesero y me dice, oiga, por favor anuncie, diga que los papás de esos niños que ya no anden jugando ahí porque van a tumbar cosas. Y le dije, no, amigo, no puedo decir eso yo ante todo el público, porque después van a decir, oye, qué papás tan descuidados, claro, ¿no? O el papá va a venir conmigo y me dice, oye, ¿tú, a ti qué? ¿Tú, sí, no sí, son sí, tus sí, hijos? Entonces mejor le dije, mejor ve y busca a cada uno de los papás y diles, señor, ahí anda su hijo. O sea, tenemos que saber momento y forma. Si no vamos a ofender, vamos a crear un problema, una bronca, y al fin y al cabo el programa no se va a quitar. Si yo digo ahí, los papás ni qué se me van a hacer, van a seguir los niños allá tumbando cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber cuándo se dicen las cosas, con quién y la persona correcta. No podemos. Hay que tener cuidado cuando las cosas las vamos a decir, porque tiene que ser la persona correcta. Si no, claro, yo creo que va a haber consecuencias, ¿no? Sí, porque a veces hablamos en generalidad, ¿verdad? Y entre la generalidad hay gente que está susceptible. Y, claro. Mira, nos corrieron. ¡Vámonos! ¿Por qué andan diciendo que mi hijo es travieso? Agarran a su chamaco. El viejo sin hijos tiene. Sí. También. Es verdad, es también verdad. Yo creo que una de las cosas aquí es verlos siempre, procurar. Sobre todo, siempre hemos dicho que hay 2 características. Las personas que están muy cansadas, que no han dormido bien y que no han comido, que están muy hambreados, generalmente son los que fácilmente pueden perder el control de sus emociones, se enojan, se fastidian o los están regañando o no se enteran. Pero yo creo que aquí lo importante es decir, bueno, yo tengo que estar con la mejor actitud, ¿sí? Cada quien tiene sus mañas y sus trucos, ¿no? Hay gente que dice, déjame, aunque sea 2 traguitos de café y prendo otra vez y empiezo. O dame chance nomás de lavarme la cara y le seguimos, ¿sí? Pero hay que saber también pedir permiso, ¿verdad? A veces hay gente que está haciendo comentarios, ojo, familias, ojo, atención, esto es muy peligroso en estos días. Eviten hacer comentarios personales delante de todos. Otra vez lo vuelvo a repetir. Eviten hacer comentarios personales delante de todos. ¿Sí? Porque decir, oye, mira cómo estás. Ah, mira, y delante de los demás. No has bajado nada, ¿sí? Al contrario, mira, vienes más gordo que el año pasado. Vas de rebote. No, esos comentarios personales no son asertivos. No es bueno. Si usted va a hacer un comentario personal, escuche, mamá, papá, porque se nos van las cabras, pida permiso. Si es mi hermano, es mi cuñado, es mi amigo, decir, oye, ¿sabes qué? ¿Me permites hacer un comentario personal? Él es el que me va a decir sí o no, a mí no me andes diciendo nada. Porque es muy fácil que se nos suelte la lengua, ¿sí? Y estamos diciendo, ah, mira la chamaca esta, grosera, sucia. Y ahí está la mamá,
ahí está el papá. Así es. Entonces, comentarios personales son hirientes y van fuera de la asertividad. Así es, hay que tener mucho cuidado. Se tiene que pedir permiso. Así es, pues bueno, ya lo sabe. Puede comunicarse con nosotros 7822-815 directamente al estudio. Igual puede mandar mensajes de WhatsApp al 878-122-2222. Les digo porque me están llegando llamadas telefónicas al celular, no puedo contestarlas. Mejor marquen directamente al estudio 7822-815 y mande mensajes al 878-122-2222. A la gente que nos escucha a través de Recuerdo 96.7, gracias. Llega un mensaje rápidamente y dice: buenos días, saludos, miles de bendiciones para todos. Feliz Navidad y próspero año nuevo en compañía de toda su familia y un abrazo a todos los de Abrazando la Vida. Bien. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a ir a un corte comercial. Nosotros regresamos, por favor, no le cambies. Quédate aquí en Super Channel 22 en esto que es Abrazando la Vida. Volvemos. Los mejores precios en Farmacias del Pueblo. Precios bajos, calidad y servicio. Visítenos en nuestras tres direcciones. Padre de las Casas, 1403 Norte, Colonia Mundo Nuevo. Plaza de las Culturas y Avenida Román Cepeda. Llámenos al 782-0202. Contamos con consulta médica, económica y servicio a domicilio gratis. Lo que no encuentre, nosotros se lo conseguimos. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Deli Valencia cuenta con todo para los regalos de Navidad. Aprovecha grandes descuentos en chamarras y chalecos de pluma de ganso, marca original. Tenemos lo más moderno en ropa vaquera para toda la familia. Botas Tony Lama, Justin, Cuadra, Bota Texas y mucho más. Cintos, sombreros, carteras, trajes y camisas. Ven y aprovecha los descuentos de Deli Valencia frente a García Boots. Deli Valencia. Hidalgo 106 rumbo al Puente 1, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Pues seguimos aquí y recibiendo muchos mensajes. Incluso aquí le mandamos un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a Zulia Salazar, que nos están viendo por ahí. Pues yo creo que está toda la familia ahí. Ay, ya me están comiendo bien calientito, ¿verdad? Qué rico el desayuno. Sí, a Mari Sistok también y a Vicky Arévalo. Un abrazo fuerte. Yo creo que esto es muy importante, sentirnos también pues dentro de sus casas, ahí en la cocina, en la recámara, y también para los que están ahí acostadotes todavía, ¿verdad? Están tapaditos, tapaditos algunos, pues aquí estamos nosotros abrazando la vida y sobre todo que les permita también reflexionar durante toda esta semana y todo el año que viene. Así es, gracias por vernos, Cinco Manantiales, sur de Texas. Y por supuesto en Piedras Negras y en todo el mundo a través de la internet, a través de www.superchannel22. Muchas gracias. Recuerden que pueden dejarnos los comentarios en el Facebook, ahí en Inbox. Igual usted que nos está viendo aquí localmente, mande mensajes, quiere que hablemos de algo, quiere mandar un saludo especial. Usted nos está viendo y nadie se acordó de usted. Bueno, también háganoslo saber en qué colonia nos mira, nos escuchan, sí, también. Sí, y ¿no? Mándese saludos solo. Sí, también. Claro. Si allá está Don Juan solo, pues hable. Un saludo para Don Juan, que aquí estoy solo. Pues un saludo. O sea, si nadie lo va a saludar, salúdese usted. Y va a haber premios, va a haber regalos el día de hoy, ¿verdad? Ah, pues ahí está un montón de libritos. Hay libros para que usted pueda comunicarse con nosotros. ¿Sabes qué, Pedro? Vamos a regresar a las dinámicas. Si usted ahorita nos está viendo, tómese una selfie ahí viendo el programa. Una selfie viendo el programa en familia. Nos gustaría ver a todos reunidos una selfie viendo el programa y le regalamos libro. ¿Qué le parece? Nos lo manda al WhatsApp
878-122-2222, digo, para comprobar que nos está viendo. Claro. O igual, si nos está escuchando ahí frente a la sintonía, frente al radio, tómese la foto y nos la manda por WhatsApp y se lleva libros de Abrazando la Vida. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué, Pato? También una de las habilidades dentro de la asertividad está la empatía. La empatía es ponerte en el lugar del otro, ponerte en los zapatos del otro, ¿verdad? A veces hay personas que se sienten, pues vienen tristes, vienen enfermas, porque también la Navidad es como un recuento de sí, quiénes estaban en estas fiestas el año pasado y quién nos falta, ¿no? Entonces también hay gente que se pone triste y pues uno va con el confeti, la serpentina y el baile, pero también hay que encontrar y respetar ese tipo de emociones donde pues ponerte en el lugar de esa persona que ahorita a lo mejor está nostálgica, llorosa, triste y pues también necesita el abrazo, el apapacho y pues acompañarla para que se le pase ese momento y pues seguir pues con lo que tengan ahí en la familia. Fíjate, tocaste un tema muy interesante y yo creo que hay que poner mucha atención a lo que voy a comentar a continuación. Nos hemos enterado ya por años de que el mes de diciembre y más estas fechas, nos enteramos de mucha gente que toma decisiones fatales, ¿no?, en su vida, decisiones que quieren perder la vida porque, como lo decías, ¿no?, alguna depresión, algún problema en el que perdieron familia, en el que perdieron al esposo, a los hijos, o a la mamá o a la tía. Y es muy lamentable enterarnos de esto. Yo creo que usted como familia, ponga mucha atención, observe a su familiar más débil, al familiar que usted ve que tiene un momento complicado en estas fechas, porque sí se cargan estas fechas, claro, y apóyelo, dígale una palabra de aliento, abrácelo, porque muchas veces no tenemos el tiempo de verlo, muchas veces no, ni siquiera volteamos a verlo, nos enteramos ya hasta que tomó una fatal decisión. Yo creo que es el tiempo en que usted también, si le gusta esto, decir, ok, en esta Navidad tengo que regalar a mi familia, pero quiero regalarle a los de fuera, porque hay más alegría en dar que en recibir. Cheque primero en su familia. Yo creo que la Navidad y las fiestas y todo esto que es primero en familia. Ponga mucha atención y lo decimos de corazón porque realmente sabemos de muchas lamentables noticias y no queremos que esto suceda. Claro. Apóyelos. Un abrazo, una palabra, una visita. Eso es muy importante. Así es. ¿Hay una llamada? A ver. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién habla? Habla la señora Mari Mazzorro, de acá de Eagle Pass, Texas. Ah, sí. How are you? ¿Cómo está usted? I'm fine. Nos da mucho gusto que nos llame. Sí, sí, sí. Sí, los llamo para felicitarlos por su programa. Siempre todos sus programas están muy hermosos y desearles a ustedes y a todo su público una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ay, muchas gracias y un abrazo fuerte desde acá. Y bueno, ya no los estoy viendo porque pues ya se me quitó la antena. Ah, sí, por el cambio, ¿verdad? Sí. Ajá, pero los estoy escuchando por la radio. Ay, muchas gracias. Pues, gracias, muy amable. Ajá, ahí está el radio. Sí. No, no, muchas gracias. Los estoy escuchando por el radio. Gracias. Okay, pero ya pronto los voy a poder ver por la televisión. Ah, claro, okay, que sí. Y gracias por sus comentarios por Facebook. Ahí la seguimos. Ah. Oh, sí, claro que sí. Ahí recomiéndonos con los vecinos y con la gente que usted sepa que le va a gustar el programa, ¿eh? Claro que sí, siempre hago eso. Muchas gracias, disfrute. Dios la bendiga. Muy bien, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Y sigue abrazando la vida. Qué bonito, qué padre, ¿no? Qué padre, qué bonito todo esto. Y ¿sabes qué, Pato? Ahorita tocaste un tema muy sensible. A ver, pónganme la 1, porque ahora sí, ¡fum! Voy para allá. Va directo a la 1. Voy directo a la 1. Ahí está. Para las personas que están solas, las personas que se sienten que no le encuentran un sentido a la vida, escuchen muy bien lo que les voy a decir, porque eso es especialmente para usted, que a lo mejor está solo, está sola, se siente triste, vacía. Si nadie te ha dicho te quiero, desde aquí, desde este programa de Abrazando la Vida, Pato y yo te decimos te queremos, te respetamos y te mandamos un abrazo fuerte. No te sientas solo. Y si algún día quieres venir o llamar mandándonos un mensajito, nosotros tenemos tanto, que Dios nos ha dado tanto, que por eso transmitimos toda esa información a través de este programa. Mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, sobre todo es el respeto, y que usted que se siente solo, por lo menos reciba de nosotros hoy un abrazo fuerte, fuerte, con mucho cariño y con mucho respeto, así con toda su historia. Nosotros no nos ganchamos en las historias, cada quien tiene derecho a vivir su vida, pero usted ponga los ojos por lo menos en estos días en la vida y respire profundo y cuente con dos amigos. Aquí estamos, Pato y yo,
para darle un abrazo fuerte. Y el que se sienta así medio tristón, pues véngase, aquí afuera le podemos dar el abrazo. Así abrazar es. No cuesta nada. No cuesta nada y vale mucho, ¿no? Así es. Así de sencillo. Muy importante lo que comentas, Pedro. Yo creo que Dios nos ha dado muchas cosas, muchas bendiciones. Así es. Y yo le pido a usted que voltee ahorita, que nos está viendo alrededor, y se dé cuenta que a usted también le ha dado mucho, pero a veces no lo vemos, ¿no? Voltea a su alrededor, ve a su familia, ve a su casa, en las condiciones que esté, usted vive ahí, está vivo, está disfrutando, entonces voltea a todos lados y diga, gracias a Dios por lo que me das y hay que seguir luchando por lo que queremos. Vamos a ir al corte comercial. Antes llega un mensaje, dice, hola, buenos días, dice, un saludo para mis hijos, Erika y Luis Ángel, que los estamos escuchando de parte de Wendy. Muchas gracias a la gente que nos escucha a través de 96.7. Recuerdo, vamos al corte comercial, regresamos, no le cambie. Esto es Abrazando la Vida. Volvemos. Centro Comercial El Mirador cuenta con la mejor carne de engorda en la región. Los martes, miércoles y jueves son de frutas y verduras. Le ofrecemos extenso surtido en abarrotes, salchichonería y también contamos con farmacia y tortillería. Servicio a domicilio en el departamento de mayoreo. Visítanos, Centro Comercial El Mirador. Mientras te ocupas de estudiar, trabajar o dormir, el municipio de Piedras Negras se ocupa de la limpieza de la ciudad. A lo largo del día, la barredora mecánica realiza recorridos por las principales arterias viales, recogiendo polvo, hojas secas y desechos, con lo que mejoramos la imagen urbana de Piedras Negras. La barredora limpia, limpia sin parar, la frontera fuerte de México. Grandes promociones en Jacobo Rodríguez Motors. Aproveche en el Ford Fiesta, 5 mil pesos de enganche, un año de seguro, 0% de comisión por apertura, placas y tenencia gratis. Y en el nuevo Ford Figo, 10 mil de enganche, un año de seguro, 0% de comisión por apertura y tanque lleno de gasolina. Jacobo Rodríguez Motors, López Mateos y San Luis, teléfono 78-20222. Esta Navidad, Santa Claus necesita ayuda. En Grupo Zócalo estamos en busca de padrinos que ayuden esta Navidad. Súmate a esta cadena de favores y conviértete en el Santa Claus de un niño de escasos recursos. La dinámica es simple. Los pequeños escribirán las cartas a Santa y la historia que más te conmueva podrás apadrinarla, adquiriendo los regalos y entregándolos en las instalaciones de Zócalo Piedras Negras. Agrega un mensaje positivo, porque lo que cultivamos hoy en nuestros niños será lo que cosechemos mañana. Para más informes, llama al 782-0990. Zócalo Piedras Negras te invita. Pues seguimos aquí en Abrazando la Vida y pues mandando abrazos y abrazos a Lulú Hidalgo y a toda la familia que nos están viendo por allá. Acá también llega un mensaje que dice, felicita a Fátima, ya se despertó. Gracias, Pedro. Felicítela, ya te está viendo en este momento. Ok, Fátima Niño Vargas, un abrazo. Ah, la cumpleañera, abrazo, ¿verdad? La cumpleañera. 16. Sí, 16. ¿Ahí me dejan algo? A mí también un pedazo de pastel de perdido, por favor. Sí, no, ya imagino ahí. Acá los del staff están diciendo que también quieren pastel. Por favor, también, Fátima, no seas mala, ¿eh? Ándale, Juan, que sea una bolsa de conchas. A ver, la tablita, venga. Que venga la tablita a pantalla. La imagen. Miren, ahí yo creo que una de las cosas importantes es el estilo asertivo. Es una persona que cuando habla, habla de manera directa y firme. O sea, no anda con titubeos, tampoco es agresiva. También la conducta no verbal es el contacto ocular directo. Siempre que vayan a hablar con alguien que es importante y es importante lo que van a decir, miren a los ojos. Los gestos también que sean claros y firmes, la postura relajada, no tienen que gritar ni estar insultando. Y también las consecuencias, pues es que la persona que habla así defiende sus derechos, estar relajado y satisfecho de decir, wow, por lo menos a lo mejor ya felicité, ya agradecí o pedí disculpas. Yo pienso que eso también es un estilo sano y de forma de poderse comunicar.
Y también tenemos el estilo agresivo, cuando ya la gente ya viene muy enojada. Agárrate. A veces encontramos, ¿verdad? Uh-huh. Es muy impositivo, empieza a gritar, interrumpe a los demás. O sea, este no pide permiso, nomás se mete y empieza a gritar. Y aguas, hay que tener cuidado también. La conducta verbal es de que la mirada es fija, pero también es amenazante. Gestos también amenazantes. Postura hacia adelante. Sí, ajá, se echa hacia adelante, pues está gritando. Y lógico, el volumen de la voz es elevado, ¿no? Sí, y sobre todo estos, Pato, esta gente viola los derechos de los demás. Oye, espérame, estábamos bien tranquilos. Ya nomás llegaste. Sí, estábamos cantando en el karaoke y este vino y los apagó. Crea la tensión entre los invitados, entre la familia. Uh-huh. Y se arma la bronca. Y los conflictos empiezan. Sí, también tenemos a la otra persona apachurrada, apagada, la víctima, ¿verdad? Pues no sabe si le digo o no le digo, el tímido, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo que sí o le digo que no? Rehuye la mirada. Cuidado con esos que no miran a los ojos, ¿eh? Porque quizá nos pueden estar mintiendo y estar ocultando información. Así es. Se ponen muy nerviosos, movimientos nerviosos, hay una postura encogida o recogida. El volumen, pues, no le oigo. A ver, ¿qué me estás diciendo? Habla fuerte, por favor. Seguro, dime las cosas bien. Así es. Y también no defiende sus derechos, ¿verdad? Alguien lo puede sacar o alguien lo... Es más, lo callan porque dice, oye, espérame, pues, te estaba diciendo, pero ya me cambiaron la conversación. Pierde oportunidades y sobre todo también quedan conflictos interpersonales. O sea, como no me dijiste, pues ya nos fuimos. Así vámonos. Es. Yo creo que esta tabla es muy importante para que ustedes pongan atención. Tómale una foto ahí con el teléfono, sí, por favor, en la pantalla. Lo más sano es ser asertivo, bájele a la agresividad, ¿sí? Tranquilícese, respire. Sabrá Dios lo que haga usted, ¿verdad? Algunos se van al baño, unos fuman un cigarro, otros toman un café, unos se bañan, unos comen, unos duermen. Va a decir, ahora sí, vámonos, ya estoy tranquilo. Y yo creo que eso sería muy importante. Vamos a ver el cuadrito que sigue. La siguiente tabla, por favor, muchachones. Ahí está. Eso. Miren, las personas que son asertivas defienden sus derechos. ¿Cuál es el primer derecho? Pues ser tratado con respeto y dignidad. Tener y expresar mis propios sentimientos y oportunidades. Así es. Ser escuchado y tomado en serio. Así es. Juzgar mis necesidades, sobre saber qué necesito, establecer mis prioridades y también tomar mis propias decisiones. Algo muy importante, decir no sin sentirse culpable. Eso, qué importante. Fíjate, es esto. Fíjate, Pedro, en esta clave, en esta palabra, a mí muchas veces se me ha hecho difícil decir no. Ajá. De veras. Sí, tú estás igual que yo. Entonces, algunas cosas en las que a veces me veo muy presionado por hacerlas, pero Y dices, es que no puedo decirle que no, o sea, y ahí voy. Y te comprometo. Así, me comprometo, claro. Y ahí ando perjudicando mi salud, arriesgando mi vida y cosas de esas, ¿no? Entonces, a veces, ahí está una clave, decir no sin sentirse culpable. Así es, y también pedir lo que quiero, nada más, pero lo que necesita, no nada más chiflazones. Chiflazones, la clave, cambiar. Sí, ¿verdad? También puedo cometer errores, así no somos es. Perfectos. Pedir información y hacer informado. Bueno, y hacer informado, que esto es muy importante. Claro, obtener aquello por lo que pagué. Ah, claro. Sí. Uy, esto yo de repente sí me pongo medio Grinch, pero sí. Al fin y al cabo se nos da lo que merecemos, ¿no? Es claro. Muy importante pedir, fíjate, obtener aquello por lo que pagué. Atención, ¿eh? Sí, no se deje. No se deje. Ser independiente también. Sí, decidir qué hacer con mis propiedades, ¿verdad? Con mi cuerpo, con mi tiempo. O sea, si yo quiero ahorita dormir, pues me voy y duermo. Sí, pero y hay respete gente que dice, mi tiempo. Ni duermo, ni como, ni me dejan descansar. Así es. Tener éxito, esto es la clave. Ay, qué bonito. Este es un gran derecho. Gozar y disfrutar. Este también es otro derecho. Ándale, papá, aquí está. Mi descanso y aislamiento. Sí, desenchufe todo y descanse. Duerma. Superarme y a superar también a los demás, ayudar a superarse a los demás. Y ya no veo el de abajito, ¿eh? Ya no lo alcanzo ya a ver lo vemos. Por la cintilla. Pero bueno, ahí está. Estos son los derechos asertivos básicos. Claro, para poder vivir de una manera en armonía, en equilibrio y sobre todo en estos días. Bueno, pues yo creo que hemos ahí aprendido. Está el último, ahora sí lo podemos ver. Decidir. No ser asertivo sin sentirme inferior. Ah, ok. Si usted quiere abandonar sus derechos, pues bueno, sí. Pues los puede abandonar. Usted sabe, no lo forzamos a nada, ¿no? Sí, nada más que tampoco abuse de los demás. Sí, sobre ahí todo está. Cuando hay niños y cuando hay gente que tenemos ahí, pues que están por primera vez en casa y pues atenderlos de una manera adecuada y oportuna. Qué bonito es cuando te acuerdas aquellas enseñanzas que nos dejaron los papás, decir, salude como la gente. ¿Sí? Sí, vaya sí, y salude a la señora. Pues es que ni la conozco, pues preséntese.
¿Sí? Así te decían. Sí. O sea, papá y mamá no tomaron cursos de asertividad, pero nos enseñaron cómo es la ley. Qué importantes son los valores de antes, ¿no? Yo creo que, digo, es triste saber y decirlo, que se están perdiendo los valores. Claro. Y lo hemos comentado, yo creo que es lo principal por lo que se está luchando en el país, regresar, retomar los valores en los niños, en los jóvenes, en las personas adultas, porque la verdad está bien cañón la situación y ya no te saluda la gente. O sea, o los niños ya no son educados, ya llegan y se pasan como... No como sé, Pedro por sí, su casa. Como Pedro por su casa. Y realmente ya es muy bonito cuando... Llegas a algún lugar y un niño pequeñito te dice, buenas tardes, yo me llamo tal. O sea, eso te impresiona. Ahorita es algo que si nosotros lo vemos, nos impresiona. Y antes era algo común. Sí, te sorprende a veces niños chiquitos, ¿sí? Como de 4 o 5 años que se te acerca y te dice, tío, ¿cómo has estado? Mira, dice, mira, por lo menos sí me está viendo y me saluda. Por lo pronto, ¿no? Se preocupó cómo me va, ¿no? Sí, ¿cómo has estado? No, es muy importante que usted le inculque a sus hijos esto, ¿no? Sí. Los valores, la enseñanza, el saludar, eso es muy importante, el dar claro, un abrazo. Claro, ¿no? Y qué hermosa es una personalidad asertiva, una persona amable, correcta, atenta, que te saluda, que te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Cuando te ven que andas así acomodando cosas, y eso es lo que brilla, la asertividad, y sobre todo, acuérdense que en esta semana nadie les robe su Navidad. Ahí está, con esto terminamos, que nadie le robe su Navidad, señoras y señores. Ya nos despedimos de la radio y la televisión. Muchas gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes en este programa. Recuerden, es su programa. Ustedes pueden dejarnos inbox en el Facebook, pueden marcarnos directamente al estudio. Ya les dije cómo vamos a regalar los libros. Va a ser un poquito más difícil, pero solamente así se van a ir esta semana. Claro. Tómese una foto, una selfie ahí viendo el programa en familia y se van a llevar los libros de Pedro Vargas, ¿ok? Así ya es. Nos vamos, Pedro. Pues encantado, sobre todo empezar esta semana llena de bendiciones para todos ustedes también. Así es, échenle muchas ganas y recuerden, abrace la vida. Hasta mañana, bye bye, gracias. Bye bye, coman rico. XHPNW Tele